Hola de nuevo, queridos amigos, queridas amigas, aquí en Te Cocina TV. Hoy vamos a cocinar con un sistema saludable, vamos a cocinar con Salad Master. Hoy nos acompaña esta chica tan guapa, nos acompaña Irene, que aquí os la presento. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de que me hayáis invitado y de venir aquí a aprender. Muy bien, bienvenida y más contentos nosotros de que vengáis tú y muchos más clientes que van a venir aquí a cocinar un plato con nosotros. ¿Qué plato has elegido para cocinar hoy? Pues yo quería hacer la fideuá porque la verdad es que nunca se me ha dado bien y digo, como con esto es tan fácil y tan sano y saludable comerlo, pues me apetece hacer una fideuá. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer una fideuá. Sabemos que la fideuá es un plato originario de Gandía, así, de la zona de costa de Gandía. Vamos a repasar nuestros ingredientes, si te parece bien, Irene. Vale. Vamos a utilizar calamar. Podemos calamar, poner calamar o poner sepia, unos langostinos, unas gambas, unas cigalitas, un poquito de emperador en este caso, para poner unos tropezoncitos de pescado, hacerla más completa, un poquito de tomate, un poquito de pimentón, sal, colorante natural y por supuesto fideos, que en este caso hemos elegido este tipo de fideos para nuestra fideuá. Recordad que lo podéis hacer también con fideo fino, con fideo del número 2 o con cualquier otro tipo de fideo, el que más os guste. Bueno, Irene, por cierto, ¿a qué te dedicas, si se puede saber? Pues soy arquitecta técnica y bueno, trabajo en la inmobiliaria también, en negocio familiar. Y la verdad es que tengo muy poco tiempo para cocinar. Claro. También tengo dos niños que... Madre mía. Te quita mucho más tiempo. Madre mía. Y la verdad es que con esto me veo, el poco tiempo que lo estoy gastando, me veo que puedo hacer platos más sabrosos, más complicados, sí, pero con esto más fácil. Y te desentiendes, lo pones en marcha, sí, sabes que te lo está haciendo solo y sabes que te está cuidando día a día. Pues muy bien, el tiempo hoy en día, sabes que vamos todos pues con el tiempo muy limitado, es la vida que nos toca vivir y por lo tanto esto nos va a servir de gran ayuda. Y por supuesto hemos preparado también un caldo de pescado, con las mismas raspitas del pescado pues hemos preparado un caldo fumet. Bueno, pues dicho esto, sin más dilación, vamos al ataque, vamos a manos a la obra, pues vamos a empezar con un poquito de aceite. O sea, como sabrás o como sabéis, en Salad Master utilizamos la mitad o menos de aceite que normalmente utilizamos en otros sistemas de cocción. Y por supuesto, la mitad de sal. Vamos allá con un poquito de aceite que vamos a utilizar para sofreír nuestro marisco, en este caso, estas cigalitas y estas gambas. Muy bien. Lo que haremos será sofreírlas y después retirarlas para incorporarlas a nuestra fideuá en el último momento. Vamos a poner cuatro gambitas, cuatro cigalas y cuatro langostinos en este caso. Muy bien, Irene, sabes que este plato es originario de Gandía. Sí. Según cuenta la leyenda, unos pescadores fueron a pescar como todos los días y cuando llegó la hora de comer, en ese descanso entre la pesca y la captura de mariscos, pues decidieron hacer una paella. Como se habían olvidado de el arroz, lo habían dejado en tierra el arroz, pues tuvieron que emplear fideos. Y ahí nace la fideuá. Bueno, dicho esto, vamos a esperar a que se nos dore nuestro marisco y lo vamos a retirar. Bueno, Irene, ya se nos ha dorado nuestro marisco, que es lo que pretendíamos, y ahora lo vamos a retirar, como hemos dicho antes, para añadirlo al final. Al sofreírlo, lo que conseguimos es que deje todo su sabor, toda su potencia de sabor. Queremos que se nos quede dentro del plato. Muy bien. Además huele... Huele que alimenta, ¿verdad? Pues perfecto, muy bien. Mira, vamos a disponer, la ponemos aquí. Muy bien. Ahora, lo que haremos será picar un par de dientes de ajo. Bueno, Irene, mientras que se nos doran los ajos, estos dos dientes de ajo, vamos a ir, ya los ponemos a dorar, que nos cojan un poquito de color solamente, vale. Y vamos a ir, si te parece, picando esa cebollita, vale, que la vamos a hacer con nuestra máquina portadora Salad Master, con el cono número
el 2. Perfecto. Porque este queda un triturado más. Perfecto, pues adelante, muy bien, muy bien. Irene, ya veo que te manejas sí, con los distintos conos, que es muy importante. La máquina esta me encanta. Porque... tenemos para hacer todo tipo de cortes, desde un corte sencillo, un picado de cebolla, todo tipo de verduras, de una forma limpia y sana, saludable. Sí. ¿Sabes que Salas Master corta y rompe a la vez? Que es lo que los cocineros siempre pretendemos. Mira, muy bien, ya lo tienes. Perfecto, ya tenemos aquí nuestra cebollita. Mira qué sencillo y qué rápido con el cono número 2. Muy bien, vamos a añadirla. Perfecto, muy bien. Gracias, Irene. Me quedo con el tenedor. Subimos un poco del fuego, subimos un poco la potencia, mejor dicho. Sí. Sabes que podemos manejar indistintamente, si queremos sofreír, queremos pochar, pues ahora queremos un poquito de fuego vivo. Entonces lo subimos para rehogar nuestra cebollita. Muy bien. Ya hemos rehogado nuestra cebolla. Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a poner un poquito de tomate que tenemos previamente pelado y triturado. Muy bien. Sabes que estas unidades de cocción de Salas Master están realizadas con titanio, titanio de última generación, y es lo más saludable que se conoce hasta ahora. Además que se nota, las verduras sobre todo, yo lo noto muchísimo. Lo vais a notar en el color, en el sabor. Cuando comes las verduras es que sabe mucho más, es verdad lo de los nutrientes. Realza, ¿verdad? Saca su pureza, ¿verdad? No pierde los nutrientes, ¿no? Es, efectivamente. Y está el grill este eléctrico, para mí comodísimo. Comodísimo además. Me gusta muchísimo, cuando ya está hecho lo tapas y te vas y se mantiene. Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que sabes perfectamente las características de del grill. Que podemos permitirnos el programarlo, marcharnos, irnos a la playa, darnos un baño y volver y tener la comida calentita. El arroz perfecto. Muy bien. Ya tenemos hecho el sofrito. Ahora vamos a, mientras se acaba de sofreír, vamos a trocear. En este caso hemos elegido emperador. Podéis poner también rape, podéis poner cualquier tipo de pescado que os guste. Para el acompañamiento de los fideos, que lleven marisco, lleven mejillones y moluscos y un poquito de pescado le va a ir muy bien. Y nuestros hijos nos los van a agradecer, ¿verdad? Sí, porque nunca quieren comer pescado. Pues... hay que tomar pescado por lo menos de 2 a 3 veces entre semana. Y mucha, mucha fruta. Y mucha verdura. Que con Salas Master podéis hacerlo a diario sin que los niños, sin que vuestros hijos os pongan ninguna pega. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro pescadito, nuestro emperador puesto. Ahora vamos con el calamar. Vamos a añadir un poquito de calamar que previamente hemos troceado. Míralo. Bueno, Irene, ya hemos dorado, hemos sofrito un poquito los ingredientes, la cebollita, el tomate, los ajos y el calamar. Ahora sencillamente vamos a añadir el fideo. Lo vamos a hacer con esta medida, que suelen ser unos 100 gramos. ¿Y cuánto le echas de caldo y cuánto? Pues mira, vamos a echar 3 medidas de fideo para comer 4 personas aproximadamente, y ahora echaremos lo mismo, la misma cantidad de caldo. Sabes que con Salad Master necesitas con menos caldo, se nos hace exactamente igual. Bueno, mejor, porque estamos haciendo los sabores y los nutrientes mucho más concentrados. Pues bueno, dicho esto, rehogamos un poquito los fideos, simplemente con el resto del sofrito. Ahora va a ser el momento de añadirle un poquito de sal. Sabes que Salas Master utiliza la mitad de sal, con este poquito será suficiente. Bueno, hemos rehogado un poquito los fideos, muy bien. Ahora vamos a poner un poquito de pimentón, pimentón dulce, como media cucharadita. Muy bien, suficiente. Aquí tenemos ya nuestro fumé de pescado, nuestro caldo de pescado caliente. Rehogamos un poquito el pimentón
con los fideos y el resto de ingredientes. Tiene una pinta. Ya va teniendo una buena pinta, ¿verdad? Sí. Pues vas a ver lo sencillo que es cocinar con el grill de Salad Master. Tú y todos nuestros amigos que nos siguen todos los días en nuestro programa de Cocina TV. Bueno, a ver, por favor, gracias Irene. Lo que decíamos antes, vamos a añadir, le hemos puesto una medida de fideos por una de caldo. Hemos puesto tres de fideos, vamos a poner tres de caldo. Una, dos y tres. Correcto, ya lo tenemos, muy bien. Así de sencillo y así de fácil. Vamos a añadir un poquito de colorante natural. Movemos. Ahora tenemos parada nuestra unidad de cocción. La hemos parado en estos momentos para acabar de añadir el resto de ingredientes. Las gambas que hemos sofrito previamente las vamos a poner aquí encima con un poquito de buen gusto. ¿Dónde estás? La cigalita por aquí, otra cigalita por aquí, otra por aquí, ahora una gambita aquí, otra gambita aquí, otra por esta parte, otra aquí. Y ahora pondremos, por ejemplo, un langostinito aquí, otro langostinito aquí, otro por aquí y otro por aquí. Ahora únicamente nos quedará los mejillones que hemos cocido previamente en nuestro caldo, para ahora disponerlos aquí. Entonces esto ya está casi, ¿no? Esto está prácticamente hecho. Ahora solamente que falta que se cocine con el grill de Salad Master. Qué buen invento, la verdad. Maravilloso, ¿verdad? Súper rápido, cocinado. Y sobre todo, buenísimo. Saludable. Sobre todo, queridos amigos, súper, súper saludable. Bueno, como siempre, en algunos platos de pescado, sabéis que nos gusta añadir el toque de perejil, que nos va a perfumar y nos va a dar un colorcito muy interesante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora solamente nos queda tapar. Si me pasas la tapa, por favor, la tapadera, Irene. Perfecto, la puedes poner tú misma encima. Eso es. Y ahora, Irene, esto es la magia de Salad Master. Vamos a poner en marcha nuestra unidad. Y en la parte superior derecha, este botoncito, le vamos a dar una vez y nos va a indicar RIC 1, RICE 1. Ahora sola, está programada y ella sola va acabarnos de hacer nuestra fideuá. Entonces ahora yo me puedo marchar, lo dejo así. ¿Sabes? Ahora te puedes marchar perfectamente, irte a la playa, darte un baño y en caso de que te hubieses quedado con más ganas, te das otro porque vas a venir, lo vas a tener perfectamente hecho en su punto y a su temperatura ideal para degustarlo. Una ventaja. Bueno, Irene, ya Irene y todos nuestros amigos, ya han transcurrido 20 minutos, ya nos indica automáticamente que ha terminado el tiempo y se nos va a mantener con 65 grados, que se considera la temperatura ideal para degustar. Ahora perfectamente puedes tomarlo ahora ya o dentro de media hora o de una hora, nos lo va a mantener el tiempo que sea exactamente igual. Mientras yo no levante, está hecho su vacío, nos lo va a mantener en su punto y en su temperatura. Pues si te parece bien, miramos cómo nos ha quedado. A ver qué tal. Vamos a levantar la tapa, notarás un poquito de presión por el vacío y ahí tenemos nuestra fideuá, queridos amigos. Mira bien huele. Irene, vamos a emplatar nuestra fideuá. Mira qué pinta tiene. Tengo ganas de probarla ya. Los fideos sueltecitos, que es lo que queremos. Que quede sueltecito. Además, ahora en veranito esto apetece a todas horas. Ahora es momento de fideuá, momento de verano. Y el puntito que tiene tan, tan jugoso. Ponemos una cigalita. Ponemos unas gambitas.
Muy bien. Y un langostinito. Y aquí tenemos nuestra fideuá, que solamente faltará ponerle un limoncito, si me lo pasas, por favor. El toquecito de limón. Bueno, Irene, muchas gracias por venir. Yo encantada. Cuando quieras me vuelves a invitar. Y si no, de todas maneras, en YouTube os puedo seguir. Perfectamente, ¿no? En YouTube. Te esperamos en otro programa, por supuesto. Y muchas gracias por venir. Nos despedimos de todos. Recordad, amigos, seguirnos aquí en Te Cocina TV, que lo tiene todo.